Both unlung. What is it there? Are they close? Mine. I was the first to find it. What the hell? You beat me, John! Get off me! Well, how do I put this? Stop fighting for skins in the game. Get them on Hellcase. New giveaways every day. Follow the link in description and use a code to receive your bonus. A ver, 0-3. Vamos a arrancar con el 0-3. ¿Qué mierda ponemos en 0-3, boludo? O sea, 0-3, corta. Mirá lo equipazo que hay, amigo. Mirá lo equipazo que hay, boludo. Liquid se levantó. Para mí, lo último que le pasó en el Major, la Challenge. Ah, BNB también, es verdad, BNB. Pero le tengo mucha fe también a BNB. Para mí, lo que le pasó un poco al último tramo del torneo, los levantó. Si bien tuvieron que jugar reñido hasta el último momento, ese equipo para mí va a estar bien, boludo. Liquid. O sea, hasta clasificar, tío. Le tengo mucha fe a Liquid. Le tengo mucha fe en Legend. Yo le voy a ir, el primer mapa le voy 100% a Copenhague, va a ser, Copenhague, acordate, yo va a ser mi equipo al que aspiro, o sea, si bien voy con Imperial, pero el equipito que le pongo todo es a Copenhague. Bueno, vamos a ir con lo obvio, que va a pasar, G2, FaZe va a pasar, Cloud9 va a pasar, Big va a pasar, Heroic va a pasar. Amigo, mira estos equipos, amigo, mira estos equipos, no pueden pasar, no, es que no hay chance que pasen estos equipos, amigo, no hay chance que no pasen estos equipos. Navi, yo a Navi no le tengo mucha fe. Para mí Vic se incendia. Para mí no sé si Vic, pero hay uno de estos equipos que sabe incendiar. Y no sé si es Heroic, FaZe, G2 y Cloud9. Para mí son los tres que están asegurados que no lo, que son in, o sea, como sea, con el resultado que sea, van a pasar. Ah, igual Navi sí, Navi va a pasar. Navi pasa. Yo a Navi igual no le tengo fe, pero no para tanto para que quede, para que no pase. Pero para mí, si pasa, pierde cerca, eh. Es que ahí está muy bien. Pasa que queda Furia afuera. Furia por Liquid. A Liquid sé que es una carta de como de batacazo, entre comillas, o decir, no, la carta de arriesgarte, pero la quiero tener esa carta. Quiero tener cartas de arriesgadas. Furia debe perder con Pain, Campaign 2-0 en la Blast Premier Shadow Brain, así que mierda. Ojo ahí. Qué difícil que está, Qué difícil que está esto, loco. También está Vitality. Está Ence. Cloud9 no va. Si Cloud9 no va. Sí, obvio, no, es que me falta Cloud9, me falta Nip, me falta Vitality. Ahí no puedo poner. Para mí FaZe no pasa, nada, FaZe pasa. Por acá lo mío va así, por el momento. Copenhague 3-0, que es es lo que yo voy a estar aspirando del equipo. Y es el batacazo, el 3-0, obviamente no. Pienso no va a ser el 3-0. Para mí pasa, pero no 3-0. 0-3. Outsider, todos van a poner Bad New Eagles. Pero, viste, siempre. En el 0-3 también siempre hay uno que no es. Lo que todos piensan, ¿no? Banco de ojos. Sí, hay que jugársela porque vos fíjate que en ningún lado sale, o sea, en ningún instancia siempre está lo que todos ponen, por ejemplo. Antes ponían que era IHC, por ejemplo, 0-3. Y la nada, IHC jugaba re piola, boludo. Y obviamente Renegade era el peor. El Major era el Major, loco. Te estaba demorando. Y bueno, la concha, tu madre cree que la hace el tuyo, forro. Pero como digo, yo me la estoy jugando igual. Me la estoy jugando con Imperial, me la estoy jugando. No estoy yendo a pegarle al pick, ¿entendés? Que hay que salir todo perfecto como yo pienso que va a salir. Y ganar todo el pick game. No, estoy jugándomela a pasar la fase. O sea, en fin, lo que vale el pick game es la medalla de diamante, boludo. Y si yo le pego acá a todo, no me sirve nada. Entonces prefiero poner a lo que yo, al equipo que yo aspiro, acá 3-0. Ahí, como un batacazo. Voy a poner Furia 3-0. Liquid 3-0. Liquid 3-0. A Cope lo dejo afuera. Sé que va a pasar Copenhague igual, Pero para. No entienden que el 3-0 no le estoy tirando al que va, lo que va a ser. No entienden cómo funciona ustedes. No estoy diciendo que el 3-0. O sea, que el 3-0 es el 3-0. El 3-0 es el batacazo. Es que sí, que me duele no ponerlo. Pero Furia, amigo, tiene buen equipo. No me rinde poner un 3-0 lo que yo pienso que es 3-0. A ver, en el pasado le puse G2 y le pegué a G2. Pero si yo pongo un 3-0 G2, me estoy limitando. O sea, hay muy poca. O sea, el porcentaje es mucho menor de que eso salga así a que G2 yo lo pongo acá y pase. Porque va a pasar G2, ¿entendés? Entonces, si yo pongo G2 en el 3-0, el porcentaje es mucho más chico del que pongo acá abajo. Y acá, en el pick este, para pasar a la siguiente fase, necesitas sumar 5 puntos. Y todos valen un punto. Si vos me decís el 3-2 vale 3 puntos, el 3-0 vale 3 puntos o 2 puntos, bueno, me la juego con un equipo. Pero valen todo uno. Entonces, ¿para qué voy a poner un equipo que sé que va a pasar, arriesgarme a que va a salir 3-0, que el porcentaje es más chico? ¿Se entiende?
los resultados. ¿Cómo quedaría? A ver, claramente Liquid contra Heroic, yo creo que es Bo 1. Qué difícil, amigo. Que quiero que arranque ya. ¿Cuándo arranca? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para que arranque, amigo? Ya que necesito ver estos mapas, amigo. Necesito ver qué va a pasar. Hasta acá ya estoy dudando, amigo. Hasta acá ya estoy dudando, ¿entendés? Ya estoy dudando. Imperial B. Oh, qué dolor, boludo. Qué dolor. Cloud Knight, otro. Acá sí. Furia Spirit. Furia. Face Ends. Face. Vitality. G2. ¿Por ahora estamos de acuerdo lo que estoy haciendo? Ojo con Spirit. Sí, amigos. Sí, obvio, obvio. Ojo con todos. Son 16 equipos que son buenísimos. Lamentablemente acá es o poner uno o poner el otro. Y si yo pongo uno, el otro me va a decir, ojo con este. Y sí, obvio, obvio. Pasen todo, amigo. Si le pongo uno, me va a decir, ojo con este. Y si pongo el otro, hay gente que me va a decir, ojo con el otro. La concha de sus madres. Ya acá estoy dudando. ¡Dámelo! Hasta acá, cierto. Si lo haces con la calculadora, vas a tener más dudas que puto. ¡Ya acá estoy dudando de algo! ¡Ya acá estoy dudando de algo! Lo que sí puedo hacer es sacar a mi amigo Cope, que yo le doy mucha fe, y poner un 3-0 Big, por ejemplo. Que yo, para mí, no va a salir 3-0, pero puedo ahí arriesgar un poquito abajo. Esa es buena también. Yo, como estoy haciendo los resultados acá, Big viene para atrás, para mí. Lo voy a dejar como que me puedo equivocar y que encima salga 3-0. Y que mucha gente le pone 3-0 igual. Entonces, así va a quedar mi coso. Big 3-0, pero como lo estoy teniendo como batacazo. 0-3, G2, Face, Furia, Liquid, Heroic, Navi, Imperial. Lo puse igual, ¿no? Quedó Big adentro, obviamente, porque iría al 3-0. ¿Me quedó igual? G2, Face, Heroic, Furia, Navi, ¿eh? Sí, ¿no? Me quedó perfecto. Me quedó igual de como lo puse.